de vuelta con la provincia de Buenos Aires y con el ámbito legislativo, porque estamos en comunicación con Teresa García, senadora de el Frente para la Victoria y Unidad Ciudadana, a quien le damos la bienvenida. Teresa, buen día. Darío y Fernanda te saludan. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo estás? Bueno, me imagino con preocupaciones. Pude leer recién que ustedes ya se han expresado por este otro incendio que hubo hace horas en la provincia de Buenos Aires y donde ponen de vuelta bajo la lupa a la gobernadora, pero más precisamente al ministro Sanchezini, ¿no? Ambos, por dos razones. El ministro Sanchezini es por un acuerdo del Senado, por discusión de educación, tiene que ser votado por el Senado de la provincia. Fue votado en el año 2017 y tiene obligaciones de ley, es enviar y asistir a dar un informe a las comisiones de diputados y senadores de los avances en materia política y en materia de infraestructura. Jamás, en casi dos años que va a llevar en su gestión, jamás se presentó ni en la Comisión de Educación, ni se presentó ante la legislatura. Tengo, en lo personal, hemos hecho 7 pedidos de informes por escrito y 3 interpelaciones para que venga a dar explicaciones luego del desastre que ocurrió en Moreno y antes también con la posibilidad de cierre de escuelas del Delta y del interior de la provincia. Jamás se ha presentado, nunca ha aparecido. Luego de la desgracia de Moreno, y sabiendo que Moreno hoy es una piedra caliente en la provincia de Buenos Aires, un distrito muy pobre, con gente en situación de vulnerabilidad, que uno lo ve por televisión luego del incendio de la escuela esta mañana, y no solamente acceder a la escuela, los chicos se les hace muy difícil en esta situación económica, sino que también comen en la escuela. Esta mañana hubo un incendio a las 9 de la mañana, había que escuchar a la gente del barrio, simplemente viendo el estado general de la escuela, los baños, la cocina, nuevamente escape de gas. Esto ya hacía 3 meses y Sanchezini no ha respondido una sola pregunta. ¿Por qué la gobernadora? ¿Por qué es la gobernadora la que tiene que pedir la remoción? Por eso yo claramente le pido que lo echen, que le pida la renuncia, porque no tenemos número en el Senado suficiente para removerlo en el cargo. Es más, voy a dar un dato. La semana pasada corrió como rumor, pero estas cosas hay que prestarles atención, que en el caso de que se vaya finoqueado del Ministerio de Educación de la Nación, iría Sanchezini. Platos a favor le van a hacer a la educación de este país. Lo pasarían a Nación en ese rumor, sería. ¿Perdón? Lo pasarían a Nación en ese rumor. En ese rumor, exactamente. Nosotros ahora estamos evaluando, con los abogados, evaluando la posibilidad de hacer una denuncia penal contra Sanchezini por abandono de personas. Porque si fue intencional el incendio esta mañana, o no lo fue, o fue casual, o producto de algún desperfecto, no importa. La escuela no tiene seguridad, no tiene personal de seguridad nocturno que vigile la seguridad de esta escuela. Los padres hoy declaraban que en el verano la ocupan algunas personas de noche metiéndose a bañar en los tanques de agua. El agua que toman los chicos al día siguiente, tuvieron que cortar el agua por agua contaminada. Digamos, estos son responsabilidades del director general de escuelas y de la gobernadora. Yo estoy muy enojada hoy porque la verdad que no es la primera vez que estamos desde enero tratando de que Sanchezini responda a alguna de las preguntas que le hacemos. Simplemente se dio una vueltita por General Rodríguez después de la desgracia de Moreno. Y tengo que seguir huyendo porque la verdad es que la gente está muy enojada. Estamos todos muy enojados con esta situación. Sabemos que seguramente la situación de predación que tienen las escuelas y de desastre no es propio y solo de esta gestión, que es un cúmulo de años atrás de esto. Lo que no es menos cierto es que la gobernadora se vanagloria con el cuidado de los chicos y el cuidado de las personas. Yo quisiera hoy que la gobernadora fuera Moreno. Eso se llama gobernar, a ir a hablar con los padres y con esa comunidad que va a quedar abandonada nuevamente. No sé si hay el número de escuelas de Moreno que no están dictando clases, pero no podemos tener a los chicos en esta situación. En tanto, Teresa, en tanto al presupuesto, hemos hablado con Kane, dice que parece ser que se va a resolver más como en Nación se resuelva, ¿no? Si en Nación sale afirmativo, acá en provincia podría salir afirmativo. ¿Cómo viste vos el presupuesto de la provincia de Buenos Aires? Todavía no lo han presentado, no hemos visto los números, sí, del presupuesto nacional.
y luego de los anuncios que hiciera ayer el presidente del Banco Central, la verdad que estamos en un estado de alerta. No va a haber valor de la divisa, la van a dejar flotante. Se estima una inflación del 3% mensual de aquí a fin de año. No hay números ciertos para poder presupuestar. ¿Con qué números uno presupuesta una obra en estas condiciones? Claro. Sí, he visto que han eliminado, por ejemplo, 3 millones de vacunas del presupuesto nacional. Así que muy mal pueden hacer los legisladores provinciales diciendo que van a votar a imagen y semejanza de lo que sea en Nación, porque lo que yo planteo es quiénes van a ser los legisladores nacionales que van a poner la cara y se van a hacer cargo de votar un presupuesto que deje la gente afuera, jubilados, a los chicos, sí, las escuelas, la salud. Son las exigencias del fondo, el achicamiento de toda la política social. Así que quisiera ver quién es el legislador de la provincia de Buenos Aires, o quiénes son, que en homenaje a cuestiones de gobernabilidad le van a dar el sí sin intentar modificar absolutamente este presupuesto que va a venir, que ni siquiera conocemos los parámetros. Yo no tengo la menor idea de qué piensa la gobernadora, qué presupuesto va a mandar, pero como la mejor alumna de Macri seguramente va a ser arremedo de lo que le exija el fondo, porque el fondo está exigiendo un ajuste fiscal muy importante que va a recaer en la política social, ¿no? Y Mónica Macha, al menos ayer tuvimos la posibilidad de entrevistarla, decía, es imbotable este presupuesto. Es que es imbotable. Estoy hablando de legisladores del Frente Renovador y legisladores, sí, del PJ, de los gobernadores, que ayer se reunieron para ver qué posibilidades había de hacerle algún retoquecito al artículo 65, que es el que habla de las condiciones de recontratación de la deuda, digamos, de reprogramación de la deuda. La verdad es que ningún retoquecito va a resolver el desastre que es ese presupuesto nacional. ¿Quién va a responder frente a la gente, digamos? Así que, no, obviamente, los legisladores de Unidad Ciudadana, legisladores de otros bloques provinciales, nacionales, se están planteando, como María Emilia Soria y otros legisladores que he escuchado decir, que este presupuesto es imbotable. Por lo tanto, voy a tomar las mismas palabras para decir que si la gobernadora Vidal piensa copiar el presupuesto de Macri en materia de ajuste fiscal, por lo menos en mi nombre, todavía no quiero comprometer el nombre de nadie, pero este presupuesto es absolutamente imbotable. Yo no voy a ser cómplice, y supongo que mis compañeros del bloque tampoco lo harán. Este bloque no va a ser cómplice de un presupuesto que deje, por ejemplo, a los chicos como están hoy en la escuela 36 de Moreno. Teresa, para ir cerrando, a nivel legislativo, digamos, se vienen reuniendo, podemos decir, regularmente. ¿Cómo está la Cámara? Porque las sesiones son escasas, pero senadores, dentro de todo, pareciera que hay sesiones regulares. Sí, sí, tenemos sesiones más o menos cada 20 días, hay mucho trabajo en comisión. Lamentablemente, como somos minoría, no tenemos número en el bloque, cuenta con algunos bloques de la oposición aliados, la gobernadora, y despachan proyectos de ley de interés del Ejecutivo exclusivamente. Nosotros ahora estamos con un proyecto del senador Cosbieles, que es un proyecto muy importante en marco del teatro. Ayer lo sacó en el Consejo Deliberante, que es alcohol cero, la prohibición de ni un solo gramo de alcohol en sangre, digamos, en toda la provincia. Ya vemos la consecuencia de los accidentes por conductores alcoholizados. Es un proyecto que el senador Cosbieles viene trabajando hace mucho tiempo, y viene teniendo el rechazo de la comisión pertinente, porque obviamente el Ejecutivo está en contra. Hemos pedido una comisión bicameral que siga la plata que puso el Gobierno Nacional, que se la sacó del bolsillo de los jubilados cuando fue la reforma del sistema previsional, que fueron 20.000 millones, y no hemos tenido suerte porque dicen que el Ejecutivo no lo aprueba. Entonces, la minoría en este caso sí atenta, digamos, contra la posibilidad de tener resultados. Lo que no atenta es contra la posibilidad, la decisión que tiene este bloque, de discutir políticamente dentro de la Cámara todos los temas y expresarnos públicamente fuera de la Cámara con los temas. En el mediano y corto plazo, ¿cómo podemos, sí, continuar con nuestra vida cuando hay diferencias tan irreconciliables, ¿no?, entre el gobierno y la oposición, entre el Ejecutivo y, en este caso, la oposición en el Legislativo? ¿Cómo se va a desarrollar nuestra vida? Y es un poco difícil, porque si yo le pregunto a usted, ¿usted está de acuerdo con una ley de alcohol cero? Usted me va a decir que sí, porque sí, la verdad que las víctimas... Principales causas de muerte, ¿no?
¿Cómo? Principales causas de muerte. Exacto, la principal causa de muerte en Argentina y en la provincia de Buenos Aires más. Ahora, ¿cuál es el motivo que tiene el gobierno de Vidal para ponerse? No lo sabemos. ¿Cómo se achica esa grieta? En verdad no lo sé. Nosotros estamos pidiendo una ley que proteja a los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Como en el caso que hablábamos de Sánchez-Cini, estamos pidiendo la interpelación al ministro y pedidos de informes desde el mes de enero. No hemos tenido ni siquiera una respuesta por escrito, ni han recibido la nota, nada, y mucho menos su visita. ¿Cómo se cierra esa grieta entre legisladores que le quieren preguntar qué está haciendo con la plata de la dirección de escuela? Fíjese lo que está pasando, y él ni siquiera tiene la decencia de responder una pregunta por escrito. Es muy difícil cerrar esa grieta, y yo no entiendo que y a su audiencia, los bonaerenses hoy están padeciendo, pero quiero que quede claro que no padecen las consecuencias de estas diferencias que tenemos entre legisladores y el Ejecutivo. Parecen las consecuencias de un modelo que nos está llevando puestos. La verdad, nunca, mire que yo conozco la provincia y por eso me hago cargo de enormes déficits que tuvo en gestiones anteriores. Ahora, nunca he visto la provincia en las condiciones que está. No hay una sola palabra de la gobernadora respecto al cierre de las empresas en la provincia de Buenos Aires. PepsiCo, Fanasur, el próximo cierre de Canal Inglés. Digamos, no hay una sola palabra respecto a la gente que se queda sin empleo. Es muy difícil tratar de mantener la calma, la cordura y el espíritu de institucionalidad que uno debe tener en un momento donde la gente le está pasando como le está pasando. Mire, las empresas de electricidad del interior de la provincia, EDEA, EDELAC, que son todas de Pagano, del mismo dueño, violando la ley de la competencia, de defensa de la competencia, violando todas las leyes, y la gobernadora mirando para el costado con un mercado cautivo en una sola persona, como Rogelio Pagano. Este lunes aumentó el 24% la tarifa en el interior. Todos sabemos lo que pasa en el interior cuando la producción, las cooperativas tienen que trasladar al usuario este aumento de tarifa. No hay una sola palabra de la gobernadora al respecto. Pero se hace muy difícil tener calma institucional en estas circunstancias, porque también la gente que nos votó como oposición reclama de todos nosotros que hagamos lo que tenemos que hacer, ¿no? Teresa, la última. ¿Le gustaría ocupar algún cargo ejecutivo en los próximos años o está conforme con la tarea aquí legislativa y va por la...? Me ha hecho una pregunta sumamente sensible a mis deseos. Yo siempre estuve en el Ejecutivo, conozco acabadamente la provincia porque estaba en el Ejecutivo muchos años en el Ministerio de Producción. Luego ocupé un lugar nacional por indicación de mi espacio político y de gestor. Hice un enorme trabajo, no sé si bueno, enorme, porque fue un momento muy difícil con el Grupo A. Y luego vine a la provincia a tratar de que nuestra fuerza política tenga voz pública. Yo voy a estar en el lugar que mi fuerza política lo decía. Seguramente cuando tengamos algún gobernador o gobernadora de nuestra fuerza política, si me convoca para algún área en particular, a mí el área de producción es el área que más conozco, no te decirle que no. Buenísimo, bueno, qué primicia, qué adelanto. Por lo menos sabemos sus aspiraciones, un poco más de sus anhelos en una provincia que, bueno, realmente es, tradicionalmente ha sido del peronismo y, bueno, en una situación atípica, pero que seguramente están en pos de recuperar un bastión fundamental, ¿no? Estoy segura que la elección del año que viene en la provincia de Buenos Aires estamos... Y creo que hay que cambiar absolutamente los criterios de gestión. Me parece que hay que pensar en una provincia moderna. Hay que retomar toda la fuerza que tienen los trabajadores del Estado y ponerla al servicio de la recuperación de esta provincia. Digamos, no se puede seguir gestionando con una administración que está planchada, porque todos los gobernadores y los funcionarios nombran y renombran arriba en los lugares de decisión a su propia gente, y lo que no resuelven finalmente es tomar la mayor experiencia que tiene la provincia, que es la de las personas que hace muchos años trabajan y conocen perfectamente cada área. Hay que darles una misión, hay que darles un objetivo. Me parece que el tema productivo es el tema central en la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. Hasta ustedes, gracias. Gracias, un abrazo. Teresa García, senadora de la provincia de Buenos Aires por Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana.